El Senado de Estados Unidos aprobó este miércoles el proyecto de ley de reducción de impuestos presentado por el Partido Republicano, con una votación de 51 a 48. La Cámara de Representantes aprobó la legislación un día antes, pero como los senadores demócratas rechazaron tres disposiciones en el proyecto de ley republicano de un trillón y medio, la Cámara tiene que votar nuevamente este miércoles. <laughs> Se espera que el presidente Donald Trump firme el proyecto de ley poco después de los votos finales. Con información de la oficina en Washington, D.C., Estados Unidos, Noticias Xinhua.